a usted, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que familiares de la madre del pequeño de 3 años que sobrevivió, que fue colocado junto a los cadáveres tanto de su madre como de su novio en la carretera antigua a Matitlán, pues reclamarán al pequeño, su abuelita y su tía están por viajar a Guatemala. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que una de las tías del niño sobreviviente entre los cadáveres de su madre y de su novio se comunicaron desde Colombia para saber el estado del niño y aseguró que el niño lo pueden venir a traer su abuela y su tía. El día de hoy por la mañana se comunicó una de las tías, se identificó una de las tías del niño Hassan. Es colombiano, son colombianos y ella platicaba que tenía mucho interés en venir por el niño, quería saber en qué hogar estaba, quería saber cómo se encontraba y cuáles habían sido pues las posibles consecuencias que tenga a raíz de lo que le había sucedido, ¿verdad? La señora me explicaba que la familia pues no estaba esperando viajar y no tenían la situación tan solvente, no viven en la cabecera, no viven en Colombia propiamente, sino en otro lado, entonces tienen que viajar para ir a pedir su visa y para poder viajar. Piensa viajar la abuelita y una de sus hermanas para poder recuperar el cadáver de la señora y poder llevarse al niño o hacer el trámite para poder llevárselo, ¿no? Hassan Cadena es a su corta edad un testigo protegido del Ministerio Público. La madre de Hassan entró legal al país, es residente y venía embarazada desde Colombia. Es difícil porque sí, el niño es un testigo protegido, pero va a cumplir escasamente 4 años. Él le costó mucho decir su nombre para poder identificarlo, es decir, quien lo identificó y quien realmente se hizo cargo de dar la mayor información de ellos ha sido la familia del conviviente de la señora, o sea, del señor que también estaba fallecido.